Leyenda Aguajún, el Bicu. Para la cultura Aguajún, Bicut representa el modelo de sabiduría y valentía que se puede alcanzar siguiendo el camino a la perfección. Bicut era un varón de talla baja, ágil, inquieto, de pensamiento profundo y célibe durante toda su vida. En los tiempos antiguos, para obtener autoridad y liderazgo en el mundo Aguajún, era necesario prepararse física y espiritualmente para la guerra, como para obtener sabiduría y poder. Por eso, escuchando los consejos de los ancianos y de su padre, Bicut inició a temprana edad el camino de la preparación espiritual, junto a una caída de agua, y tomando preparados de ayahuasca, toé y tabaco. Durante muchos días de ayuno y abstinencias, en una de las tantas tomas se le apareció un enorme otorongo, en medio de rugidos ensordecedores y potentes relámpagos. Era el espíritu de un antiguo guerrero que había tomado la apariencia de ese animal para comunicarse con Bicut y transmitirle su sabiduría. Conocer el corazón y los pensamientos de las personas, saber ser un gran guerrero, ser capaz de ver el destino de su pueblo y saber enseñar las leyes a todos sus hermanos. Cuando regresó a su casa, Bicut ya sabía que era un Waimaku, dueño de una visión. Todos le miraron sorprendidos y le escucharon que repetía una y otra vez: Soy Bicut. Sin embargo, a todos los que violaban de las leyes que él enseñaba, a los haraganes y a quienes iban contra el orden social, Bicut los eliminaba con su lanza. Por eso sus hermanos decidieron amarrarlo a un horcón de la casa. Allí comía, dormía y estaba todo el tiempo. Solo era desatado cuando habían guerras contra los enemigos, pues Bicut causaba él solo muchas muertes y terror, porque no existía otro hombre con su poder, y porque en medio de la lucha él podía aparecer y desaparecer y estar al mismo tiempo en dos sitios diferentes. Existía preocupación y extrañeza entre los pueblos rivales, porque no podían comprender cómo un solo guerrero tuviese tales poderes y pudiese causar tantas muertes. Se reunieron para ver qué podían hacer. Capturaron a un guerrero Aguajún y después de torturarlo, se enteraron del secreto del poder de Bicut. Entonces escogieron a un varón célibe y lo prepararon del mismo modo que había hecho Bicut. Cuando aquel también tuvo la visión de la Jutap, se convirtió en un guerrero tan sabio y poderoso como Bicut. Ahora existían dos poderosos guerreros en la selva. El encuentro era inevitable, y en una batalla estuvieron los dos frente a frente. Ambos tenían líneas rojas pintadas con achiote en sus pechos y en sus lanzas. Y en una demostración de lo más perfecto del arte de la guerra, se enfrentaron ferozmente. Primero fue herido Bicut, pero este también logró herir de muerte a su enemigo. Los ancianos cuentan que al final murieron los dos. Después de morir, el alma de Bicut viajó hacia el horizonte, hasta donde habitan las almas de los antiguos guerreros, y donde nacen los vientos y las tormentas. El cuerpo de Bicut fue enterrado en un cerro. De su brazo derecho nació una planta de toé, del tipo legítimo, y de su brazo izquierdo otra del tipo común. Estas dos variedades fueron la herencia que Bicut dejó para el pueblo Aguajún, además de las leyes para que todos pudieran guiarse por el camino de la perfección, del conocimiento y de la salud.